Je nous serions là encore demain matin. C'était une danse. Et bon, nous n'avons pas l'intention. Bon, c'est vrai qu'ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de conseils. Nous étions, sans que ce soit le modèle que nous reproduisons chez eux. D'ailleurs, ils ne s'adapteraient pas. Yo vengo acá, primero a invitación del gobierno español. Ayer tuve una reunión con el canciller de España. Segundo, estoy acá en Francia a invitación de los diputados verdes y como también de la señora Mitterrand. En Bolivia hemos puesto en balanza dos poderes, el poder de la conciencia y el poder de la prebenda. Gana en este momento el poder de la conciencia. Español porque soy hijo de un republicano español que vino a Francia en exilio en el 39, un antifascista, que nos ayuda en la relación internacional, sobre todo con todo lo que está ocurriendo en América Latina, particularmente en América del Sur. Claro, queremos cambiar al país en democracia, pero si queremos cambiar o transformar o hacer una revolución cultural democrática, pasa por la conciencia del pueblo. Y después tendré una cuestión un poco... Tendré una pregunta un poco aparte. Porque esto hay hago una búsqueda sobre hace años. Claro, denunciamos, pero eso. Mañana va a ser desde el Parlamento Europeo, Bruselas, pero por ahora es difícil, ¿no? Y hasta aquí es de noche, pues, jefe. ¿Quiénes están haciendo y de qué nos están atacando nosotros? ¿Qué dice textualmente? Chequea a ver y más tarde te llamo o me llamas, ¿ya? Llámame al 720. Hasta luego. Tengo una chamarra en el cuarto. Bueno, quiero denunciar a la opinión pública nacional e internacional sobre las provocaciones y agresiones que vienen contra el movimiento indígena, contra el movimiento popular. Esas agresiones que vienen de los agentes internos del imperio no van a parar este proceso de cambio. Si bien quieren privar que el movimiento indígena puede gobernar y resolver sus problemas desde el Estado, pues eso no se para, ni se negocia, y ni un paso atrás para defender nuestros derechos, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de los bolivianos, el derecho de gente digna, sana, honesta, que quiere a su país, que ama a su país. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro, Ramiro Borges.
tema de la lucha contra la corrupción. Yo estoy convencido que el primer enemigo de los bolivianos es la corrupción. Ni siquiera es el neoliberalismo. Hay gente que se acostumbró de vivir de la política, vivir del pueblo, servirse del pueblo. Nosotros entendemos desde nuestras autoridades originarias ser autoridad de servir al pueblo. Por tanto, vivir para el pueblo, no vivir del pueblo. Vivir para la política y no vivir de la política. Profundas diferencias que tenemos y quisiéramos estas cosas cambiar mediante la Asamblea Constituyente. A ver si podemos acabar con la corrupción, es tremendo allá, pero preparados desde los movimientos sociales y con seguridad va a haber muchas sorpresas. Así como en 2002, yo mismo no creía que el MAS iba a ser la segunda fuerza política. Una gran sorpresa. El comandante Chávez me decía, Evo, has ganado las elecciones, pero lamentablemente te lo han robado las elecciones. Claro, en el 2002 ganamos las elecciones, aunque con poco ganamos, pero con tantas maniobras nos hacen aparecer como segunda fuerza política. Con menos de 1% nos ganó 5 partidos aliados. Esa vez, repito, estábamos solo con el movimiento campesino, ahora estamos con, casi con todos los movimientos sociales. Sería importante, si hay algunos representantes de los movimientos sociales, de grupos, de trabajo, bolivianos, no bolivianos, latinoamericanos, primero, defender la democracia. Segundo, defender la unidad y la integridad del territorio nacional. ¿Por qué digo unidad y la integridad del territorio nacional? Ustedes saben, han debido escuchar, un sector oligárquico de Santa Cruz, de enero de este año, han tratado de dividir al país, con la reivindicación de autonomía. Nosotros queremos autonomía, luchamos por nuestra autodeterminación. Hace un momento el compañero Condori me estaba comentando, por ejemplo, nuestra lucha permanente, la subcomisión de los derechos de los pueblos indígenas en Ginebra es eso, autodeterminación, libre autodeterminación de los pueblos. Pero ahora se abanderan un sector oligárquico que quiere autonomía, pero quieren autonomía para la burguesía, no autonomía para los pueblos. Nosotros luchamos por una autonomía con solidaridad, con reciprocidad y fundamentalmente con la redistribución de nuestras riquezas. Y eso no pasa por algún sector oligárquico de Santa Cruz. ¿Y por qué decía división o la integración? Entonces intentan con cualquier pretexto tratar de que un grupo, una región, puede solamente ellos disponer libremente sus recursos económicos provenientes de los recursos naturales. Que yo sepa, no soy abogado, no soy constitucionalista, pero solo un Estado soberano puede disponer libremente sus recursos económicos. Lo otro es confiscar bienes del Estado, el patrimonio del pueblo boliviano. Eso no podemos permitir, pues estamos revisando algunos países con autonomía. Pues los recursos naturales siempre es del Estado, de la nación, pero allá quieren una región, un grupo, no una región, adueñarse de esos recursos naturales. Pero también es importante cómo velar las garantías de los dirigentes sindicales. Aprovecho la oportunidad de algunos diputados que están acá. Los manifiestos del Parlamento Europeo han sido importantes para la persecución, amedrentamiento de los dirigentes sindicales en su momento. Y cuando hablo de la defensa de la democracia, varias veces intentaron algún sector militar fascista de acabar con la democracia. No acabar con la democracia. Seguramente por una semana, dos semanas pueden terminar con la democracia. El mundo entero va a salir contra la dictadura, pero esa semana o esas dos semanas quieren aprovechar para descabezar a los movimientos sociales. Es la pretensión. Eso no solamente es con algún fascista en Bolivia, sino seguramente debe ser en Latinoamérica, pero fundamentalmente viene por instrucciones desde la Casa Blanca. Quería rápidamente alertar eso y nuevamente agradecer por la presencia. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por esta presencia. Muchas gracias.